Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Ruta del Sabor. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, nos vamos a ir a hacer unas notas a un evento el cual está organizado por Patagonia Chef, que se llama Fuegonia. Así que espero les guste, vamos a ir con unas entrevistas y a la vuelta hacemos algo más, así que vamos y ya volvemos. Lo denominamos Fuegonia porque queremos usar los elementos. Esta vez fue el fuego, con carne, con todo tipo de interiores, pero siempre con el vacuno. La idea es fomentar que aquí en Magallanes también tenemos vacuno regional. Y bueno, esa es la idea. Tenemos varias estaciones en donde estamos cocinando en diferentes texturas. Las carnes, en estos momentos acá la tenemos a la parrilla, tenemos entraña, tenemos interiores. La idea es esa, fomentar para hacer una próxima fiesta que pretendemos hacerla en octubre con productos del mar, en el otro elemento que sería el agua. Esta idea nace de las múltiples fiestas que se hacen en el norte del país, fiestas costumbristas, fiestas que tienen que ver con la gastronomía. Yo justamente vengo llegando ahora de una fiesta que se llama Fiesta Chancho Muerto, y esa fiesta en donde fuimos a cocinar junto con mi colega Enrique Núñez aproximadamente 3.500 porciones de cerdo. Nosotros dijimos, si lo podemos hacer allá, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Aquí lo vamos a hacer en menor escala, pero la idea es entusiasmar al Consejo de la Cultura, entusiasmar a la municipalidad, entusiasmar a todos aquellos entes que nos pueden ayudar a hacer que la gastronomía y que el turista cuando llegue a Magallanes no solamente se vaya a Natales o se vaya a Tierra del Fuego, sino que también esté acá se quede unos días acá en Punta Arenas. La idea de nosotros como agrupación es esperar la conmemoración de los 500 años del Estrecho de Magallanes, y por eso queremos entusiasmar a las autoridades para que nos acompañen en esta ruta que va a ser tanto beneficioso para la ciudad como también para la gastronomía local y para el turismo. La idea es entusiasmar a los agricultores, después podríamos hacer algo con la tierra, podríamos hacer algo con los agricultores, por eso está invitado todo tipo de gente acá, y la invitación no era invitación abierta al público, sino que es más que nada invitar a la gente que participa y que hace algo del turismo en la región, con el objeto de que puedan entusiasmarse e invitarlos a este tipo de fiestas que son, ustedes se están dando cuenta, que gustan. Esa es la idea. Nosotros lo único que esperamos, que haber entusiasmado a la gente, nos dimos cuenta ya con lo que estamos haciendo acá de que esto efectivamente resulta. Como les digo, ya la próxima va a ser masiva. La próxima va a ser masiva y queremos invitar a la gente para que participe este tipo de actividades. Aquí los cocineros no venimos por el amor al arte, simplemente queremos mostrar nuestro arte y demostrar que nosotros sí tenemos cocina y que es cocina regional. Bueno, aquí ya vinieron, ya estuvieron aquí hace un rato, estuvo la municipalidad, estuvo Cernatur, estuvo también el Consejo de la Cultura, y ahora llegó nuestro amigo chef del programa de Canal 13 Recomiendo Chile, Alonso Barraza, que es amigo de nosotros, de nuestra agrupación, y bueno, él con esto nos da un puntapié, nos va a mostrar a todo Chile de las actividades que se hacen aquí en la región. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alonso Barraza y soy uno de los chefs presentadores del programa Recomiendo Chile. Primero, a mí me parece que Magallanes es mágico, es sorprendente, es encantador, es delicioso, es cálido aún siendo frío. La verdad es que siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Cuando uno llega acá y viene mirando el clima en el avión, ¿con qué se va a encontrar? Y se encuentra cuando se baja el avión con un clima frío, pero a poco andar, acercarse a la ciudad, uno se empieza a encontrar con el cariño de la gente súper amistosa, te quiere saludar, quiere compartir contigo. Entonces, de verdad, eso básico del clima desaparece. Y ahora, sumado con actividades como esta, como Fuegonia, tenemos aquí una estación, tenemos allá otra estación, allá adentro otra con los chicos cocinando todo el día, la verdad es que es como sentirse en casa, nada más. Y Chile es de comer, es de buena mesa, le gusta la buena mesa. Pero aquí hay una particularidad con ese tema. Yo creo que aquí la diferencia puede estar en algo súper básico y simple para ustedes, que se tomen el tiempo para hacerlo y disfrutarlo bien. Con ese famoso dicho que tienen, que en la Patagonia es que se apura a perder el tiempo, la verdad es que representa perfectamente lo que hace el Patagón, el magallánico acá. Disfrutar de la comida, del espacio con la comida, con su gente, de conversar, después de tomarse unos mates tranquilos, de no importar nada más que el momento, el disfrute. Y eso es re importante. Nosotros lo hemos visto y lo hemos aprendido a través del programa El Recomiendo Chile. Son 10 años de programa. Hemos recorrido de norte a sur y de extremo a extremo, de la cordillera hasta el mar. Y de verdad, sí, como tú decías, somos gente de comer bien, nos gusta la buena comida,
pero todavía falta algo. Creo que todavía falta valorar lo que tenemos, lo que realmente tenemos. Fíjate que en algunas experiencias vividas hemos llegado a lugares donde te dicen, no, no coma eso, que eso es la comida de la casa, yo le voy a hacer algo especial. Y resulta que tú quieres comer lo de la casa y cuando te encuentras, yo me he encontrado personalmente en las casas con una cazuela cordero con luche, con unos puertos con mazamorra, con algunos productos de huerta y dicen, no, 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 usted no coma eso, yo soy una papa frita. Señora, yo quiero la lechuga orgánica a su huerta, yo no quiero otra cosa. Nos falta valorar un poquito lo nuestro, nos falta valorar también el espacio de la mesa, el espacio de conversar, de pasarlo bien. Y ustedes lo hacen muy bien, de verdad que ustedes lo hacen muy bien. Uno, a poco andar en la ciudad, se le desaparece el frío y aparece el calor de la gente de Magallanes. Y eso se agradece muchísimo. Antes de invitarlos a que continúen con este tipo de eventos y a promocionar su Magallanes querido, como lo hacen con su bandera y todo, es invitarlos a que, y voy a ser insistente con esto, a que reconozcan sus productos. Cuando uno viene a la Patagonia, cuando uno viene a Magallanes, yo también vivo en la Patagonia, yo vivo en Futaleufoy, arriba, en la parte verde de la Patagonia, al inicio ya, en los floridos, ¿cierto? Cuando hablamos de Patagonia, hablamos de gastronomía, hablamos siempre del cordero. Pero cuando uno reconoce y recorre un poquito la Patagonia, se da cuenta que es más que cordero, que hay un montón de productos más, que hay sorprendentemente huertas, invernaderos orgánicos en zonas tan australes como Punta Arenas. A mí me tocó trabajar la Torre del Paine y teníamos invernaderos orgánicos allá arriba. Entonces, primero reconocer lo que tienen como producto. Hay más que cordero. Aparece el guanaco, aparece el castor, aparece un buen lomo de res, aparecen buenas verduras, los productos del mar, ni hablar, los sostenes de aquí son maravillosos. Los caracoles son alucinantes y la centolla es la reina, sin duda. Pero frente a otros productos nuevos del mar, se ha ido quedando un poquito atrás. Y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que está súper bien porque potencian otras cosas. La invitación es a que reconozcan lo suyo, a que compartan su Magallanes querido y su Patagonia querida con el resto del país, con el resto de la gente, y que en realidad lo disfruten y nos enseñen a nosotros, a los del norte, o a los que son de más al norte incluso, a cómo lo disfrutan ustedes. A que en realidad aquí con nieve, con frío, con lluvia, da lo mismo. Si hay que hacer un asado, paso tan chulengue, y si no una parrilla abierta, y si no un cordero parado en media temporada. La invitación es que sigan animándose a producir lo suyo, a destacar lo suyo y por supuesto a apoyar actividades como esta. Aquí hay mucho esfuerzo, liceos técnicos, aquí hay cocineros, aquí hay una capacidad de producción, de organización muy importante. Y lo más importante, el deseo de querer mostrar lo suyo y mostrarlo desde el corazón, de la intención de querer hacer, decir, esto es lo nuestro, esto es lo que yo quiero, desde lo interno, no desde lo externo. Yo no quiero que vengas a comer, yo quiero que vengas a conocer lo que yo hago con gracia, con corazón, con intención, con ganas de compartir lo que yo conozco, mi casa, mi tradición, mi hogar, con todo el mundo. Hola, buenas tardes, yo soy Alfredo Pérez, chef del restaurante La Marmita. Y estoy aquí junto a mi amigo David Lillo, ¿no? Que hemos sido los fundadores de la agrupación Patagonia Chef, que en conjunto con otros chefs más estamos realizando esta actividad, ¿no? Esta actividad que tiene que ver con el fuego, le hemos puesto Fuegonia. La hemos llamado, ¿no es cierto?, la fiesta del fuego, y que tiene varios sentidos. Primero, poner en valor, ¿no?, la gastronomía magallánica, ¿no es cierto?, conmemorar o empezar a conmemorar los 500 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes, que va a ser un hito muy importante, y además también conmemorar nuestro aniversario número 10 como grupo, ¿no es cierto?, que va a ser de aquí a 2 años más. Entonces, esta es como el inicio, el puntapié inicial de esta seguidilla, podríamos decir, de festividades que queremos realizar. Bueno, acá se hizo algo temático, ¿cierto?, para la sociedad, para todos que estemos celebrando un poco este festejo de lo que se viene en el 2020, ¿cierto? Es una pronte también invitarlo a todos, acá es un tema netamente para todo tipo de gente, autoridades, privados, gente particular, ¿cierto? Se hizo estaciones temáticas ocupando todos los cortes de vacunos. Ya nuestra preparación por el lado de restaurar La Marmita fue hacer una cazuela de luche y con su tema con valor agregado a todos estos productos le hemos puesto mucho tiempo, mucha dedicación.
Y como dice Alfredo, fue una gastronomía de fuego lento, donde todos dedicamos tiempo a la preparación y al producto para lograr el mejor punto de madurez en sabor en el paladar. Así que ese es un punto a recalcar, que lo que se está haciendo es a fuego lento y comida muy tradicional y criolla que nos lleva hacia atrás en busca de nuestras raíces y nuestras familias. Bueno, y así como estamos conmemorando hoy día la Fuegonia, queremos invitar también a la comunidad de Punta Arenas a una próxima actividad que queremos realizar en el muelle artesanal, ¿no es cierto?, que está en Barranco Amarillo, como para poder ahí hacer una actividad relacionada con pescados, mariscos, quizás centolla. Así que próximamente vamos a estar avisando a través de nuestra página, ¿no es cierto?, Patagonia Chef, para que, ¿cómo se llama?, sepan y podamos hacer esta actividad. Bueno, amigas y amigos, espero les haya gustado el reportaje, en este caso las notas que hicimos para ustedes, y nos vemos hasta la próxima semana. Mi nombre es Daniel Alvarado Pérez y les prometemos recetas y mucho más. Así que nos despedimos aquí, se destapó la olla. Hasta un próximo programa. Chau, chau.